partida. La largada es muy pareja y por el centro de la pista viene el caballo Casir a pelear por el primer lugar con Planificador, mientras que Big River corre en el tercero. En el cuarto anda el ejemplar Intermedio, luego corre Auroreño con Negresco, se queda Guadamil en el último puesto. Está dominando Casir, el clásico Coproca de la temporada oficial de 1980. Casir adelante en el segundo, continúa Planificador, en el tercero está Auroreño, muy bien colocado. Cuarto corre Big River, quinto Negresco, luego aparece el ejemplar Intermedio y sigue Guadamil en el último puesto. En plena recta de enfrente, 24-3 los primeros 400, dominando Casir, el clásico Coproca. Ahora deja 48-3 para los primeros 800. En el segundo pelea Planificador con Auroreño. Negresco muy bien colocado en el cuarto. Quinto está corriendo Big River, seguidamente Guadamil y sigue Intermedio en el último puesto. Casir adelante en el clásico Coproca. Está dominando Casir, mientras que en el segundo puesto continúa el caballo Planificador, y ya Negresco desplaza por la parte exterior de la pista y se viene Negresco al segundo lugar, mientras que el caballo Auroreño está perdiendo posiciones y Guadamil pasa al penúltimo. Domina Casir a Negresco, que insiste por la parte exterior de la cancha. En el tercero Big River, cuarto viene avanzando Guadamil cuando giran la última curva. Casir adelante, pero Negresco se le viene encima en plena recta final. La milla en 1:38.3 y Casir está crecido en la punta. El caballo Casir insiste, Negresco por el centro de la cancha, pero Casir no se entrega. Casir adelante, Negresco a la carga contra Casir, que está duro en la punta. Casir amenaza con venirse de punta a punta, insiste Negresco, pero no alcanza. Ganó Casir de punta a punta. Segundo Negresco, tercero Big River, cuarto Planificador, después Auroreño con Guadamil Intermedio en el último lugar.